E Un momentito, porque y de noche cantaremos yeah. celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene a Guatemala. En el nombre tenis, del Señor, celebraremos su poder. De día, columna de humo. Le celebra. A Chequina, de noche, columna oh, de sí, fuego. Señor. Y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Nosotros. Los oídos de los ojos oirán. El día de hoy, el oído. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua. colores usar uno de los colores que anulamos por el miedo que la religión infunde era el negro pero el negro es un color sacerdotal eh, hay unos vas, unas vasijas que yo compré para eh, envasar aceite y el proveedor que me hizo las vasijas me le puso tapa negra y yo no lo he querido usar porque como eh, hay mucha gente eh, cristiana que me compra los aceites. Eh, yo decía, no vaya a ser que agarren los aceites y como van en botella y la tapa es negra, los asuste. Las tapitas las mandamos a hacer negra y la rayita dorada, que algunos vienen negro con dorado o negro con plata, color plata. Y cada uno de esos son símbolos proféticos de un eh, sacerdote el taligadol así se llama taligadol que es un talí el más grande y ese talí es del tamaño del largo de la persona y es eh, 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 se le tiene que tomar las medidas a la persona como si fuera un vestido y a ese se le llama el eh, taligadol y ese taligadol viene en negro con blanco nosotros tenemos conceptos eh, influenciados por religiones, por la cultura. Y si hay una cosa que a usted le urge como un creyente de Jesús, como un creyente en Yeshua, no como cristiano, sino como creyente en Yeshua, una persona que tiene intimidad con Dios, es renovar todos los conceptos que usted tiene de los colores, de las cosas que hacemos, de las velas de los aceites, del ungimiento, de todo eso que se le ha dado una mala interpretación. Y la religión ha logrado el objetivo de asustarte y que tú no puedas profundizar. Por ejemplo, las velas de color amarillo, eh, eh, lo comencé porque estoy, empecé con el espíritu del entendimiento. Yo quiero que tú sepas que nosotros... Somos el enemigo del oponente. Él no es nuestro enemigo. El oponente toma ventaja de lo que yo le doy chance. Cuando yo le doy chance, entonces él toma ventaja de la, de, del chance de equivocación que yo le di. Si yo no me equivoco, él no tiene cómo. Entonces él usa la ignorancia, la cultura y las herencias familiares, para que yo no pueda llegar a mi destino final. Cuando el Eterno va a bendecir a Abraham, Él le dice, deja tu casa, deja tu tierra, tu parentela. Y la casa de, de tu padre, las influencias familiares, aquellas cosas que aprendimos porque eh, la abuela se le enseñó al abuelo y el abuelo al abuelo y el abuelo al el abuelo al el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo y llegaron a nosotros, pero na, no tienen ningún tipo de cavidad ni, ni, ni de firmeza ni, ni, ni nada, ni de fuerza ni de nada. Simplemente son cosas que se enseñan. En las raíces hebreas se mueven mucho los colores. Y por ejemplo, eh, en la primera vela es la amarilla y esa vela. La voy a, la primera luminaria, porque no es vela. Te voy a mostrar un poquito. Es que. Ahorita te muestro. Ahorita te muestro. No, no, no. Te la voy a mostrar ya. Porque preguntó en ya en una, el, eh, los colores. ¿Qué impide que yo pueda ver la gloria de Dios moverse? Lo que impide que yo pueda ver la gloria de Dios moverse son mis equivocaciones. Entonces, lo comencé con sabiduría, el espíritu del entendimiento. Estas no son de aquellas velitas, estas son, en cada ventana tengo una januquía, una por tus hijos, otra por mis hijos, otra por mis nietas, ¿sí? Y allá en la otra ventana tengo otra. Cubriendo las casas proféticas, cubriendo todos los hijos de, ca de cada uno de mis estudiantes, de los estudiantes que tienen estudiantes y así. Entonces, estos son aceites cocher. Ah, porque ellos los eh, son diferentes en ya, son diferentes tipos de, 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 de costumbre. Por ejemplo, los nací los, las encienden de diferente manera. Y los sefarditas las encienden de diferente manera. Yo las enciendo por símbolos. Por símbolos. Por eso yo les dije: vas a encontrar un poquito de variación. Te dije yo: vas a encontrar un poquito de variación. Eh, eh, entre ellos y yo las encendemos diferentes. Un poquitito. Pero quiere decir lo mismo entonces este aceite no es el mismo el aceite que usamos para shabbat este aceite es simplemente para la Januquía. y desde el año pasado la quería hacer de colores pero no la pude conseguir a tiempo y este año una chica me las compró entonces el amarillo es el símbolo de el entendimiento este es puro aceite puro puro cocher no está combinado con nada y ahí, pues, estamos incluidas todos nosotros, nuestras familias y nuestros hijos. Muy bien. Luego, puse, eh, 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 y estoy, le puse un, una gematría a esa eh, luminaria, Isaías 11:2. Luego, este, estamos vivificando el alma. ¿Para quiénes? Para todas esas personas que se cansaron en el camino y que dicen, ya yo no quiero nada. Yo ya no quiero nada. Yo estoy estudiando con Bacheva, viendo a ver qué Dios hace en mí, porque yo estoy cansada de todo. Y yo me he cansado del camino, yo ya no quiero seguir. Aunque a mí me ven de pie, aunque a mí me ven sirviendo en un altar, yo estoy cansada, yo, yo ya no quiero esto. Entonces, eh, esa, esa también sirve para eso: esperanza y regalo de Dios, eh, luz en nuestros corazones, luz en el matrimonio, eh, enseñanza tener una enseñanza de una palabra continua en nuestra boca, celebración, eh, gozo, felicidad, una renovación de la mente, optimismo, idealismo, fuerza, eh, 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 que nos lleguen, que nos lleguen un buen tiempo de refrigerio, este coraje, eh, honor. O sea, la combiné con varias cositas y esa es la primera de aquí a que termine la fiesta es en ese lugar siempre habrá una amarilla o sea en casa en casa de Bacheva este yo siempre estaré colocando de aquí a que terminamos la misma amarilla una roja la verde o sea todas en esa misma dirección como que es una oración constante muy bien y después está la roja el espíritu de Dios Isaías 11:2 sabiduría anointing, eh, unción, poder, eh, el espíritu de la profecía, porque hay una cosa que yo he pedido con afán por mis estudiantes. Y es y yo les pido al Eterno que ellos ten, tengan un despertar. Que, 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 que sean como la gente catadora de vino. Esto es vino, esto no es. Esto es unción, esto no lo es. Eso yo se lo pido al Eterno así desde lo más profundo de mi corazón despiértales a mis estudiantes en línea. El, 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 la sabiduría, la, la, la presencia de Dios profética, el ángel de tu presencia que nos guíe y nos lleve a la verdad. Eso para mí es muy importante. La roja también eh, le puse la, por, por gematría para que el Eterno derrame sobre nosotros un espíritu de oración, de búsqueda. Eh, de, habla, de hablarle a la gente con amor de dios un espíritu de dar eh, sangre renovada pasión por la por las cosas del eterno por qué tú pides todo eso si es un, una temporada de milagros porque es muy fácil pedirle a dios por las cosas eh, materiales es muy fácil pedirle a dios por un hijo que esté en problemas pero estas cosas son difíciles entonces yo las hago porque lo último que va a pedir una madre que tiene un hijo drogadito es en esto y es entendible porque el hijo tú amas a tu hijo y tú no quieres que tu hijo se pierda entonces eh, cuando nosotros eh, venimos al eterno eh, 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 entendemos que hay cosas que, que son importantes para nosotros y que nosotros necesitamos y deseamos cambiarlas pero eh, nos olvidamos de esta parte importante, el espíritu de oración, saber orar, entendimiento, gloria, gracia, eh, bendición. Eh, me están preguntando, quieren saber qué aceite se usará cada día. En el primer día usé amarillo, en el segundo rojo, en el tercero verde, en el, en el cuarto azul. Eh, en la, la chema la estoy usando en una gematría eh, amarilla. La más, eh, un amarillo muy claritito, porque es eh, el, el, Shema, el, eh, el, el Shema es la chequina El Shema es la que va más arriba de todas. Y luego estoy usando eh, otra vez azul y otra vez verde. Y otra vez rojo y otra vez amarillo en la otra parte de allá. Eh, yo la hago recta. Yo la hago completamente recta. Y este. Tú vas a ver algunas personas que la hacen de izquierda a derecha y otras la hacemos de derecha a izquierda. Unas personas la hacen de derecha a izquierda, de, de derecha, sí, de derecha a izquierda, hasta la cuarta vela y después de la izquierda a la derecha y que las dos se encuentren. Tú vas a encontrar muchas maneras de encender. Yo la enciendo dependiendo, dependiendo lo que quiero eh, eh, lo que quiero eh, significar. Muy bien. Perfecto. El oído. El oído. El libro de Apocalipsis dice que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y nosotros hemos escuchado muchas veces eso. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pero realmente nosotros no entendemos qué es escuchar que es oír. Eh, oír es, es la función del oído. Esa es la función del oído. Pero hay gente que tiene oído y no escucha. En pocas palabras, tienen el, 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 la formita del oído, pero no escucha. El oído es delicado y necesita, te estoy hablando del oído naturalmente, necesita mucho cuidado. Y eh, es delicado y, de y hay que protegerlo demasiado. Cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, él sacrificaba un cordero y agarraba la sangrecita y se la colocaba aquí. Y ahí él estaba diciendo que llevaba cautivo el deseo de él escuchar sus propias cosas. A nosotros no nos enreda el oponente. A nosotros nos enredan nuestras malas decisiones. En el momento que yo digo sí o no, yo estoy trascendiendo en algo. ¿Te quieres meter en este negocio conmigo? La respuesta que usted dé lo trasciende. Te lleva a un ciclo o te lleva a un problema o te lleva a una bendición. Y a veces no tengo tiempo ni de pensarlo, sino que la boca respondió primero que, que, que la mente pensar. Entonces, hoy coloqué el oído. ¿Por qué? Saber entender cuándo una cosa es agradable al eterno y cuándo no. Si yo no puedo escuchar... El, 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 la voz de Dios con mi oído. Yo no soy creyente. Punto. Punto. Póngala como quiera. Si, si yo no escucho a Dios, si yo no puedo conversar con Dios, olvídese. Yo no soy creyente. ¿Por qué? Porque es que tener, ser, ser, ser creyente es tener una relación con Dios. Y si usted no lo entiende, ¿cuándo hablan? ¿Cuándo hablan? Si usted no conoce la voz de Dios, ¿cuándo hablan? Cuando yo me convertí, eh, 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 mi pastor decía una cosa muy, muy interesante. Decía, y yo lo predicaba mucho después, tiempo después yo lo predicaba. Eh, decía: Si su mujer lo llama desde afuera. Y le dice, Juliano, venga acá. Usted muy, me está llamando mi esposa. Y dice, ¿por qué? Porque usted tiene una relación con ella. Usted come con ella, duerme con ella, pelea con ella. Entonces usted sabe cuando su esposa lo llamó. Si usted no tiene una relación con su mujer, usted no conoce la voz de su mujer. Y así es con Dios. ¿Usted sabe cuánta gente dice, Dios me dijo? Con lágrimas en los ojos. Dios me mostró, Dios me revela, Dios me dijo, Dios Dios me dijo en un sueño. ¿Usted sabe cuántas personas le dicen eso? Dios me dio una palabra para ti. Y usted cómo sabe que es de Dios? Si el oído no está circuncidado, si el oído no se le ha quitado el tapón para poder oír, usted sé que no es la misma. Entonces Yeshua dice en el libro de Apocalipsis: el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea que hay gente que tiene oídos, pero no es para oír. Sino para no verse raro físicamente. Pero el oído no le sirve de nada. Hay gente que cree rapidito una mentira. Pero no escuchan la voz de Dios. Ustedes se cuentan. La mayoría de la gente religiosa te habla todo el tiempo y el diablo se me presentó y el diablo me dijo. Es que eso fue del diablo. ¿Por qué? Porque el oído está tapado. Es más, no deberíamos de escuchar absolutamente nada del mundo oscuro porque a ese mundo ya no pertenecemos. Todo es el diablo. Pero jamás tú le escuchas decir, he visto la gloria de Dios, como dijo Isaías. Ay de mí, que siendo un hombre inmundo, que habita en medio de un pueblo inmundo, mis ojos han visto la gloria de Dios. Todo el tiempo es diablo. Los colores son del diablo. Los las vestidos son del diablo. Las tiendas son del diablo. Las marcas son del diablo. El tiempo. Y no hay manera de que esa gente entienda de que el eterno es más que cualquiera de estas cosas de temores. Espérate un momentito, se me está descargando el teléfono. Espérame. viera todas las vueltas que yo de mi casa para sentarme aquí. Entonces, ¿qué usa el oponente para hablarme? Mi ignorancia. Mi ignorancia. No se enoje. Por lo que le voy a decir. No se enoje. Mire, El diablo no tiene ningún problema de que caigan diamantes. De que los dientes podridos te los arreglen. Él no tiene ningún problema con eso. Que usted vea cómo bajaban las plumas de los ángeles por los aires. Él no tiene ningún problema con eso. El diablo no tiene ningún problema con ninguna manifestación de gloria. Bacheva, cuando el diablo se enoja, cuando la palabra. Del que predica, eleva, despierta, sacude. Ahí él tiene problema. ¿Con qué tiene problema el oponente? La renovación de la mente que viene por el conocimiento. Ay, estábamos adorando. Y mire este chichón que tengo aquí. ¿Sí? ¿Qué te pasó con ese chichón? Un diamante que cayó del, del cielo y me pegó en la frente. Bueno, dale. Mire, hermana, mentira, yo llegué a la iglesia con los dientes podridos y hoy todos los dientes los tengo calzados. El uno no tiene ningún problema con eso. No tiene ningún problema con eso. ¿Cuál es el problema? Cuando hay conocimiento. Se va la ignorancia, él sabe que te perdió. Por eso. Juan el Bautista predicaba acerca de una mente renovada. Yo voy a ir, hermana, porque mire, mire, cómo tengo las manos, llenas de oro, llenas de oro, hermano. La escarcha de oro, la escarcha, la escarcha, hermanita. A ver la pata, una pata está corta, la otra está larga. Venga, empujemos las dos patas para que las dos patas estén... ¿Tú crees que al diablo le interesa eso? No le importa. Está interesado que nunca, nunca salgas de tu condición de pecado. Él está interesado en que siempre te quedes ignorante. Eso es lo que quiere. Que nunca se cumple en ti el propósito por el cual te enviaron. Ese es el problema del oponente. El, pro, el, el oponente no tiene problema con que usted tenga la pata más larga que la otra. Créame que no. Mire cómo crece, mire cómo crece. Uy, se me pasó. Vamos a que me quedó ahora esta que estaba más larga, me quedó más corta. Y esta que estaba más corta, me quedó más larga. Vamos entonces a hacerla crecer. Entonces, él no tiene problema con eso. Cuando el oponente tiene rabia, cuando se enoja, conocimiento, revelación, profundidad, está escudriñando la palabra. Se desató sobre ella un espíritu de oración y está conectada todo el tiempo con el reino. Ahí él tiene problema. Ahí es el problema del creyente. El, 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 el oponente ve que ese creyente se escapó de las manos. Nadie que reciba la revelación del cielo, nadie que se meta a estudiar la palabra como la tiene que estudiar. Se va a quedar pegadito en esos milagros. Al eterno no le interesan esos milagros. ¿A quién edifica que te, que te cayó un diamante en la frente y te pegó tu coscorronazo? ¿A quién? A nadie. Porque con todo y diamante, si no has cambiado tu alma y sigues siendo un criticón, un blanfemo, un mentiroso, un fornicario, un adúltero, de nada te sirve. Que te vayas a casa con un diamante. Entonces, el oído consta de tres partes y estas tres partes trabajan conjuntamente para captar el sonido y transmitírselos al cerebro. Estamos hablando de algo natural primero. Entonces, el oído consta de tres partes que funcionan conjuntamente para captar sonidos y transmitírselos al cerebro. El oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo el oído medio y el oído externo. El oído externo es la parte que resulta visible a un lado de la cabeza y a este se le denomina pabellón auditivo o pabellón auricular. Costa del cartílago cubierto de piel y la, y la función del pabellón auricular es. Captar o recibir los sonidos. Ahí es donde tenemos la antena. La antena del oído. ¿Qué pasó? Yo estoy escuchando un sonido. Mis antenitas de bilín están detectando la presencia del enemigo. Chisme, 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 chisme. Murmuración, murmuración, murmuración. Estoy detectando que están murmurando. Yo no puedo participar de esta conversación. ¿Por qué? Porque yo no sé si es verdad. Y eso es sentarse en silla de escarnecedores. Porque alguna gente piensa que silla de escarnecedores y que quiera ir al cine. ¡Ja, es pecado ir al cine. ¿Por qué? Porque tú no te puedes sentar en sillas de escarnecedores. No, qué fácil sería. Sentarse en sillas de escarnecedores es bien fácil. Usted con la boca vuelve la silla escarnecedora. Usted se sienta ahí a hablar de una cosa que usted no sabe, a lanzar un juicio de algo que usted no le costa. Y ya la silla en la que usted se sentó, se sentó en una silla de para escarnecer a los demás. Hermana Mendio, le espera el rapto. En cualquier momento, el arrebatamiento. Si usted es chismoso, usted no va. Si usted no tiene el oído sensible a la voz del Espíritu, con toda y la falda larga. Y con la lengüita así enrollándose la ciber. Si usted no se corta la lengua, no se prepare para ningún rapto, porque ni en globo se va. Hermana Mendiona, de que me voy, me voy. Olvídese. No vas. Qué rato. Entonces, lo capta y lo lleva por el conducto auditivo. Y este que conecta con el oído medio. Entonces, el conducto auditivo es un canal que lleva al tímpano. También pertenece el tímpano al oído externo. Y están la cera o el cerumen que protege este conducto. Hay que limpiarlo periódicamente, porque si se llena de mucha cera, no elimina la suciedad, entonces te tapa de tal manera el oído que puedas hasta tener una infección. Pero la misma vez se necesita la cera para ayudar a luchar contra las infecciones. La cera todo el tiempo se está otra vez... Eh, Produciendo, ¿cómo yo contamino mi oído? ¿Cómo hago yo que esa cera que entró a mi oído? Mira, a mí me ha pasado muchas veces esto, te lo voy a contar muchas veces. Mil veces menos. Mi se, han, se han sentado en mi oficina. O, o, o he hablado con alguien por internet, lo que sea. Y la gente, por ejemplo, un ejemplo, se congregan en un lugar, se congregan en esa iglesia y hablan de su pastor. ¿Por qué están ahí? Nadie sabe. Pero se congregan en ese lugar, pero hablan mal del pastor. Me han contado cosas y me muestran pruebas. Y tú ves las pruebas de que la situación se vivió. Entonces tú ves la prueba. Entonces tú dices, claro, ¿no? porque hay una prueba, ¿cierto? Bien. Pero a veces no hay prueba de nada y la persona simplemente habla. Entonces, cuando eso sucede, el oído se contamina y eso afecta para que cuando Dios habla, tú escuches. ¿Qué escuché? ¿Y qué respondí? Diana, te has equivocado. Mil veces. Mil. Mil veces. Gente muy linda que yo he conocido en este tiempo. Que otra persona me habló mal de ellos. Y yo les creí. Me ha pasado. No vi pruebas y lo que me dijeron lo creí. Me ha pasado mil veces. El oído se contamina. Y cuando Dios habla, ya ese oído está contaminado con cosas que no debiste escuchar. Entonces, eso se va al cerebro. Mente. Y la mente lo recibe y lo siembra. Cuando usted ve a la persona, la rechaza por un concepto que alguien le dio. Y entonces usted... ¡pum! ¿Por qué? Porque ya lo sembraron aquí. Por eso es que el escarnio es tan, tan, tan delicado. Imagínate que corta el fruto. El escarnio corta el fruto. Bacheva, ¿por qué tú me dices cuando te cuento algo del pastor? ¿Por qué no se va de ahí? Es mejor que si el líder de esa iglesia ya no te es de bendición, tú te vayas. Hay hasta tres iglesias en un solo edificio. Pásate para la de arriba, para la más arriba. ¿Por qué te vas a quedar ahí? Donde un hombre o donde una mujer que ya no te es de bendición. ¿Por qué es malo? Resulta que ese hombre te impone manos. Y tú estás hablando mal de ese hombre. Cuando tú hablas mal de ese hombre, tú estás hablando mal del que te impone manos. Y eso rebota y donde pega. Donde ti. Donde ti misma. No te sirve la iglesia. Vete para otra. ¡Wow! Hay miles. En una misma cuadra puedes encontrar hasta tres y cuatro. En todo tipo de edificios: garajes, edificios grandes, de todo. ¿Por qué quedarte en un lugar donde ya no te es de bendición? Entonces, esa persona tiene una atmósfera. Y tú entras cada domingo a esa atmósfera. Y después tú sales de ahí a hablar de ella. Y vuelves a entrar a la misma atmósfera de la que tú hiciste escarnio. Y no vas a poder escuchar la voz de Dios. El oído está contaminado. No te es de bendición la persona. Mete. Bendígame, pastor, que me voy. Hay mucho, pero no te quedes ahí murmurando, porque eso a nadie está afectando, eso te está afectando a ti misma. O paras de murmurar, o te mueves de iglesia, porque eso tapa el oído espiritual. Y una vez tapas el oído espiritual, tú no escuchas al eterno, y viene la angustia y tú no lo puedes escuchar. ¿Por qué? Porque el oído medio es una cavidad llena de aire. Y transforma las ondas sonoras en vibraciones y las transmite al oído interno. En pocas palabras. Este es el oído. Aquí hay un canal y aquí está donde tiene que llegar la información para poder de allí ser elevada al cerebro. Espiritualmente. Aquí está el receptor. Aquí está el canal o se le dice túnel de acceso. Receptor, túnel de acceso, oído interno. Que el oído interno viene a ser el discernimiento. Pero si esto está contaminado, el discernimiento no funciona. Y lo eleva directamente, haciendo una función, lo eleva directamente al, al cerebro. Y tú comienzas creyendo en una cosa que no es. Cuando yo iba a las iglesias, se me acercaban hermanos y me decían, Diana Mendiona. Hola, mi amor, ¿qué pasó? Perdóname. ¿Por qué? Si no te conozco. Es que yo no te quería. ¿Por qué? No me quería. Es que me habían dicho, me habían contado. Y aún me dan cuenta que no era así. Perdóname. Pero ya murmuraste. ¿Y cuál es el problema? Hay cosas que se resuelven en el mundo espiritual retribuyendo al agraviado. Y cuando tú has hablado mal de una persona sin esa persona haber hecho nada, eso no se puede retribuir. A eso se le llama la shonjara. La shonjara en hebreo. ¿Qué es la shonjara? Porque es que la gente siempre está pensando que es el oponente. Somos nosotros mismos. Hay gente bien desgraciada, que viene y te pregunta cosas y después va con la información que le diste y va y le cuenta al otro, para que tú quedes mal. La shonjara. Por eso es que es tan importante, en estos días me pasó, yo hablé, me llamaron. La persona hasta lloró en el teléfono. Yo respondí. Y después fue y me metió por ahí otro rollo. ¿De quién fue la culpa? Mía. Mía fue la culpa. No debí ni de escucharla, ni de recibirle llamadas, ni de nada. Pero yo lo hice. Y cada cosa tiene su consecuencia. ¿Qué es la shonjara? El término la shonjara, ok, Satanás, como usted lo conoce, Satanás, se dice Ha. satán, Ha. satán, ese es su nombre en hebreo. Entonces, el término la shonjara traduce lengua diabólica, lengua... Diabólica. Entonces, se refiere al acto de hablar despectivamente de otra persona. Ese pecado no se puede retribuir nunca. Aunque yo le diga, Julano, Julana, perdóname porque yo hablé mal de ti, no lo puedes retribuir. Esa persona te puede decir, sí, yo te perdono. Pero si yo, si yo quisiera arreglar en el mundo espiritual el yo haber hablado de una persona, yo no lo puedo arreglar. Porque ya yo hablé. Y es como que como que solté una bala y yo no la puedo agarrar en el, en el aire. Lo más peligroso que hay es hablar cuando uno está enojado. Eso es lo peor que te tiene, que a ti te puede pasar. Expresarte cuando estás enojado. La lengua diabólica se manifiesta de, un, de una manera fuerte. Personas que vienen donde ti y vienen contándote cosas y, y parece que vienen contándotela con muy buena intención de informarte, de, de, de que sepas, de que, y es mentira. Vienen a formar chismes y a hacerte sentir mal y a que llores mal a disfrutar de lo que ha llorado. ¿Qué también es la shonjara? Cuando usted va y le pregunta a una persona, ay, sí, que yo entiendo tu dolor, que yo entiendo tu pena, pero tú lo que quieres es enterarte del problema de ella y luego reírte de ella o luego ponerla de burla. Eso también es la shonjara, lengua diabólica. Entonces, la que lleva y trae, va y lo lleva. Y al que escucha también lo contamina. Por eso le llaman la shonjara, lengua diabólica. Donde quiera que escuche, el que quiera que le escuche, le contamine el oído. Y cuando usted realmente necesita escuchar la voz de Dios, usted no lo va a poder escuchar. Porque el oído internamente, o sea, el receptor estaba malo. Yo no te muestro mis orejas porque no me gustan mis orejas, pero el receptor... <laughs> El receptor, la tengo grande y parada y no me gusta mostrarla. El receptor, <laughs> el receptor está malo. Y deja entrar lo que le da la gana. Y entonces entra por el oído y lo contamina. Y al entrar por el oído, llega hasta al oído interno. En el oído interno se produce una infección. ¿Por qué? Porque lo que dejaste de entrar viene contaminado. Y entonces contamina la cera. Contamina la enseñanza, contamina la instrucción. Aunque ore, el oído está contaminado. Y llega hasta el tímpano. Contamina el tímpano. Llega hasta el oído interno. Y el oído interno ya está enfermo. Y pasa directo al cerebro. Pasa directo a la mente. Ahora. Se considera que una expresión es la shonjara. Cuando los argumentos pueden ser verdaderos aunque desconocidos públicamente. La shonjara. Hoy vas a sentir como un dolorcito levecito en el oído. Pero es por el cabanot. Como un poquitito, como, como que te duele, como, como por allá levecito. No te preocupes, es, es, es la oración que hemos hecho. Si yo no lo conozco y yo opino de algo que yo no conozco, ya es la shonjara, porque yo no sé si es verdad o es mentira. No puede opinar de algo que usted no sabe. Eso es la shonjara. Ay, pero es que eso es verdad. ¿Le costa? ¿Le costa? Metiche. Eso no es su problema. Que si la julana se acuesta con Mengan, es la cuca de ella, no es la cuca suya deje la que ella haga como quiera con ella que se de ella Oh, no, pero Bacheva, si yo lo hago de frente, si yo lo, si Bacheva, si yo lo hago de frente y, 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 le, y le digo las cosas de frente, él las shonjará, porque usted no sabe. Por de frente, por teléfono, por carta, por internet, por correo electrónico. Al que sea que se lo diga, usted no conoce el hecho. Usted no conoce la situación, usted no conoce la verdad. Ahora, por otra parte, se llama otsat shemra. Y ese es el acto de difamar a otra persona utilizando mentiras. Y consiste, dice, dice el rabino que consiste en un hecho mucho más grave en el mundo espiritual. La Bacheva se está prostituyendo y Dios me dijo, usted no sabe en el hijo que usted se está metiendo espiritualmente, aparte que está trayendo condenación a sus hijos. Y yo clamo al Dios del cielo, le decía yo la otra vez al rabino que el rabino estaba hablando de esto y yo decía, yo clamo al Dios del cielo a las mamás que tienen nenas adolescentes que me trataron de prostituta y que tienen niñas menores de 12 años, de los 12, a mí me da lástima de esas niñas. Lástima me da. Sus sobrina sus nietas menores de 12, le cae completico. La vida de Bacheva cae completica, redondita en la vida de esa muchacha. Así como trataste a Bacheva, igualitito te cae sobre tu hija. Igualitito como la trataste. Qué cosa más peligrosa. Y esta que viene siendo el chisme o la difamación, Shemra. Y es el acto de difamar. Es que yo... Oro. Madre, yo quisiera que Dios me hable. Chequéate el oído. No me sale, madre, lloro. No escucho la voz de Dios, Dios no me escucha a mí. La Shonhara o Josap Shemra. El chisme recibe el nombre de, de Reshilut y está también prohibido el la comentar de algo que tú no sabes simplemente la vi no me gusta cómo se viste o no me gusta cómo se ve o no o no, o no creo que sea de dios o, o, o aquí no se habla no no la cuestión es de no creo usted no sabe quién es la persona usted no sabe usted no sabe de dónde es esa persona, usted no sabe qué dice esa persona, usted no sabe cómo es la condición de vida de esa persona, usted no te. Mire, le voy a decir una cosa. Hay, hay mucha gente, y a mí me ha pasado, por eso yo sé qué pasa en las iglesias. Que se van de las iglesias y desprotican al líder. Lo vuelven pedacitos. Y todo eso es mentira. De pronto el líder lo confrontó con un pecado. Y ellos vieron en el líder algún, alguna debilidad. Y, y como el líder los confrontó, a mí me ha pasado eso mil veces, se van despotricando al líder. Porque mira, los puso en cintura. Y entonces, esa persona se va y dice, yo estuve allí con ese pastor terrible, hay que orar por él. Y, y aquí la serpiente, hay que orar por él. Porque de verdad que ese hombre necesita de Dios. Shhh. Así la serpiente con la lengua esa. Ay, qué rico cortásela! Como tú no sabes y a ti no te costa. Calla. Entonces son tres. La shonjara Otsab shemra. Y Resilut. Son tres. La Shonkara, Otsabshemra, Resilut. Lengua diabólica, difamación y chisme. La lengua diabólica toca aquí. La difamación en el oído auditivo y el chisme en lo que sale de la boca. O sea, en pocas palabras, tú comienzas ya no solo escuchar sino hablar. Bacheva, usted no sabe. Ay, fíjate que a mí, no que Bacheva, Bacheva, este está con Julano de tal, porque a mí no se me puede acercar nadie, nadie se me puede acercar. Entonces está con Julano de tal. Y usted no le costa. Y si estoy, ¿qué le importa? No se meta. Una señora de Honduras hablando cosas en la página oficial. Y yo le digo: con tanta necesidad que hay en Honduras en este momento, hambre, sin trabajo, la gente saliéndote de tu país, y vos gastando el tiempo en mi página hablando si yo tengo novio o no tengo novio. Póngase a orar por su país mejor en vez de estar encargándose de mi vida. Dedíquese a las cosas que realmente tiene que dedicarse. Póngase a orar. Mire la condición de su tierra. No, está metida. Viendo mi vida, ¿cuántas cosas estarán pasando en tu casa? Y Dios alertándote, Julana, 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 y el oído metiéndose en cosas y escuchando cosas que no le importa. ¿Qué te, qué, ¿Qué te importa a ti, mi vida? ¿En qué te afecta como yo me porte? ¿En qué te afecta a ti? Dime en qué te afecta. En nada. Dedícate a tu vida. Dedícate a la vida de tus hijos. Que es donde realmente tus antenas tienen que estar puestas. Los demás, cada uno de nosotros, daremos cuenta de lo, de, de, de lo que tenemos que dar. Dedícate a lo tuyo. Porque cuando venga el día malo y tú necesites el oído, no vas a poder escuchar. Encima abres puertas en el mundo espiritual para que te entre lo mismo que has criticado. No he de negar mi condición y la vida que viví. Pero no es tu problema. Eso lo dijo la palabra. Bacheves perdida, Bacheves Jezabel, Bacheves... No es tu problema. Cualquier cosita, esta cuquita es mía. Yo sabré qué hago. Dedíquese a lo suyo. Hasta cuernos debes de tener. Y tú pendiente de, la, de los míos. Y tú bien cuernuda que no puedes ni entrar de frente a la casa sino de lado. Como vaca. Pero estás pendiente... Así si Bacheva que hace o Bacheva que hace. Si es que saber si se maquilla o si no se maquilla. Si se pone vestido o si no se pone vestido. Mira a la gente cómo pierde su tiempo. Dedicado en cosas que lo único que te va a traer a largo plazo son puros problemas. Te va a destruir la vida y tú no vas a saber cuándo llegó el día malo a tu casa. ¿Por qué? Porque estaba muy ocupada viendo los siervos de Dios dedicados a la apostasía. Apostasía detentada. No te metas en eso, que no te importa. Cada quien dará cuentas. ¿Cómo vive Julano? ¿Cómo vive Mengano? ¡No es Nuestro asunto, nene. Si pecó, si no pecó. No es, imagínate lo que dice la, la enseñanza de hoy. Aunque sea verdad. Pero como no sé, ni me costa, no debo hablar. Qué tremendo. Vamos a suponer que lo que se dijo es verdad. Pero tú no lo sabes. A ti no te costa. Yo tengo una chica que me ayuda. Se llama Enja. Eh, Grace, Grace, es la esposa de Vico. Eh, cada uno de la gente que me ayuda tiene sus sus, sus cositas. Y una de las cosas de de Enja, de de Grace, es que Grace, yo los pongo en cámara y comienzo a decirle no, qué está pasando esto. Ah, ya dice hay que orar. Enya no opina. Grace no opina, perdón. Grace no opina. Y yo le estoy contando de un problema. Hay que orar por ella. ella guarda silencio. Y no es que eh, eh, Enya y, y las otras personas que me ayudan eh, no sean prudentes, sino que Enya, eh, sino que Grace para expresarse. La piensa. Y al rato dice, yo pienso que... Porque no me costa. Aunque sea verdad, no te costa. Y luego se enganchan tanto en la mentira que hasta profetizan. Y dicen, Dios a mí me mostró. Dios a mí me mostró. Dios ya me lo había revelado, hermana. Yo siento la presencia de Dios. Porque fíjese, hermanita, que Dios ya me lo había revelado a través de un sueño. La shonjara, lengua diabólica. Lengua diabólica, difamación y chisme. Yo, desde que la vi, hermanita, yo sentí, yo sentí como algo que un rechazo, un rechazo que yo sentía por ella. Siento la presencia de Dios, sí, porque Dios ya me lo había hablado. Y es mentira. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pacheva, es difícil eso, muy difícil. Porque es que es muy fácil oír. Julana vino, Julano vino y te di cuenta algo. Ta, 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 porque a veces traen pruebas. Listo. Pero hay gente que viene y te contó y tú la ves llorando. Y, 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 y entonces uno, ay, Dios mío, ¿cómo? Y uno se enciende de la rabia. Y resulta que no es nada de lo que dice. La sonjara. El, 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 la parte de hoy es el oído. ¿Por qué no tengo lo que pido? Es que he hablado demasiado. He hablado de más. En la mucha palabrería y pecado, dice la palabra. ¿Y sabes cuál es el código de ese versículo? Ruina. Y lo triste es que a veces esa ruina, esa hambre y esas escasez que estás trayendo con la boca, no te llega a ti, sino a tus hijos. Y entonces tu hijo puede, quiere entrar a la universidad y no se le da la universidad. Que se gradúa, pero quiere buscar un trabajo y no se le da el trabajo. Me echaron brujería. Hermanita Mendiola. Necesito un camanoto. Y el Eterno te dice, no, no es brujería. Fue tu lengua. Aunque sea verdad. Dice la palabra hoy. Tú no la sabes. O sea, en pocas palabras. No podemos hablar de algo que no nos consta. Qué fuerte. Puede ser que eso que se está diciendo es verdad. Pero a ti no te consta. Y como a ti no te consta, cállate. Fuerte. Muy fuerte. ¿Cuántas personas estarán pasando en este momento una situación difícil? Y están buscando ayuda y están orando por ellos. Por ejemplo, enfermedades que tú no sabes por qué llegaron a ti. Y van donde el médico. Y no les encuentran nada. O la medicina no les sirve. Mira esto que te voy a contar. Yo estaba orando por una persona X. Esa persona fue a la congregación. Y yo le impuse mano a esa señora. Y yo hice todo lo que yo. Está en mi entendimiento hacer. Y no se pudo. Y se fue. Muy bien. Hace como. Creo que fue la semana pasada. Me mandó un mensajito. Y me dice, Bacheva, sigo mal, sigo mal, sigo mal. Y como están llegando tantos enfermitos, mira eso: increíble. Se llena la iglesia de enfermitos. Entonces, dice, ya no me sano, Bacheva, me estoy, me estoy mal, estoy mal, estoy mal. Mira esto: lloré, yo clamé, yo gemí. Yo le decía, padre, pero por, ¿por qué no me respondes? Dime si es que yo estoy haciendo algo malo. Ya había ido a la congregación. La habían llevado a la congregación otra señora. Después eh, 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 ella me llamaba y yo le decía, hazte esto, hazte esto. A ver si, sí, sí. ora por esto, ora de tal manera, ora de aquí, nada. ¡Mira esto! Chequéate. Como yo vi que no encontraba la salida, yo dije, dame el nombre y le pedí algunos datitos que necesitaba. Y le dije al rabino, rabino, a esta muchacha yo le hice esto, le hice esto, le hice esto, la situación de ella es así, 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 le conté todo, ¿no? Y le dije al rabino, rabino, por favor ayúdeme, usted sabe que nunca le pido nada de esto, pero es que este caso a mí me tiene inquieta porque, y me dice, mira Bacheva, eso me lo mandó ayer, pero yo no lo había visto, él lo, él, ellos... tenemos siete horas de diferencia. Ellos entraron a chavallos. Entonces yo apenas lo vi hoy. Me dice: Ella se enamoró. Escuche esto. Escuche. Escuche. Para que usted vea lo que es oído para oír. Cuando el Eterno dice: El que tenga oídos para oír que oiga. Es que lo agarramos a la ligera. El que tenga oídos para oír que oiga. Así. Y nosotros: Hoy sí hay que escuchar a Dios. Pero esto es más complicado de lo que se ve. Escuche, dice, dice el rabino, que es un nombre muy usado en la profecía. Es que ese es usado en la profecía. No es una loquerita, no es una locura, no es bobadita, ni, ni no, 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 ese es tremendo. Y dice, ella no puede ser sanada. ¿Por qué? Digo, dice el rabino, Pacheva. Ella le dijo mentiras al esposo de no, ella cayó en adulterio. Y la manera de ella caer en adulterio fue difamando a la esposa, o sea, ella ella le decía chismes a la esposa del hombre con el que cayó en el adulterio para que ella y you uno, know, el tipo cayera en la guerra de ella. Ella la relación le, le dañó el matrimonio de la otra persona, ella se quedó con el, el marido de la muchacha por un tiempo y después el marido pues se fue y todo lo demás, ella vino a los caminos del eterno y, o ya estaba, no sé si fue que se arrepintió de esa parte, no, no, no se le he preguntado, y, este, siguió su vida, pero había ese detallito. ¿Qué fue de la, de la verdadera esposa del hombre que ella quitó? No se sabe. Pero esta retribución que ella tenía era la difamación que ella le hizo a la esposa del hombre para podérselo quitar. ¡Ja! ¡Mamita! ¡Macheva, no orado por mí, Macheva! Entonces, Dios se ve como que no puede ayudar, como que no puede sanar. Como que, como que lo que estoy enfrentando es más fuerte que, que Dios. No, 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 no es eso. La retribución al agraviado. Esa es una de las grandes detalles para que una oración no sea contestada. Espérate. Mira. La retribución al agraviado. Ya vamos a terminar. Porque es esas cosas son importantes, nena. Uno a veces está reprendiendo el demonio, la yo no sé qué, la pirim pin, pin, la pirim pim pan. Y Julián, no lo he hecho para un lado, lo he hecho para el otro. No, 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 no. Tu lengua. Tu, tu lengua diabólica cómo los aborrezco todo religioso es chismoso y se justifican con la palabra son un asco dice amados nunca os venguéis vosotros mismos si no dan lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mi en la venganza, yo pagaré, dice Elohim. Eso es retribución. Esa es la parte de la retribución. O sea, la persona que difamaron, que no se defienda. Qué duro es eso. Eso no es tan fácil. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Yo te lo digo porque es lo que trae la clase, pero eso no es fácil. Dice, Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo. Mí en la venganza yo pagaré. Y otra vez Elohim juzgará a su pueblo. En pocas palabras. Tú no puedes retribuirle. Entonces, como tú no puedes retribuir porque hablaste, tú recibes una consecuencia con la que vas a retribuir lo que hablaste. Por eso es que la persona que se burla de un homosexual, cuando menos se lo espera, hay un desorden sexual dentro de la casa. El, matri el, el marido le cayó en adulterio. El hijo cayó en, 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 en aberraciones sexuales. El hijo se metió con una mujer, una prostituta, que, lo, que lo, tiene, lo lleva todo cautivo y lo tiene vuelto pedazo. ¿Y de dónde será, pastora? ¿Y de dónde será, pastor? Pastora, haga una oración por mi hijo. No pasa nada. Estoy hablando de la retribución. Luego dice... Éxodo 32, 33 y 34. El dijo a Moshe, el, Oí, el señor dijo a Moisés, el que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Hay cosas que van a pasar en tu vida y algunas serán muy bonitas. Pero llega el momento en que el Eterno te visita por lo que hiciste o lo que dijiste. Y ahí es donde la gente no sabe por dónde le está disparando el oponente. Porque dice, pues yo no estoy haciendo así nada. Sí, pero años atrás tú difamaste a alguien. Años atrás tú opinaste de algo que tú no sabías. Aunque sea verdad, dijo hoy la palabra, aunque sea verdad, tú no sabías. Deuteronomio 32, 41, 20, 43. Escucha esta que dura. Cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre. Y mi espada se hartará de carne, de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del enemigo. Regocijaos, naciones, con tu pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. La misma gematría de sangre. Es la misma gematría, la misma gematría de sangre, es la misma gematría de lágrimas. La sangre de tu hermano clama desde la tierra, uh -huh, ¿verdad? La sangre de tu hermano clama desde la tierra, las lágrimas de tu hermana claman desde la tierra. La persona que difamaste, esas lágrimas se están clamando por justicia desde la tierra, aunque ella con su boca no pida justicia. Es más, te conviene que al que agrediste, que al que difamaste, quiera venganza. Porque lo que te espera, eso no va a ser fácil, mi amor. Eso no va a ser fácil. Cada vez que usted insulta a una de mis mujeres, usted está, yo se lo he dicho mil veces, usted está atrayendo. Eso a sus hijos. Cada vez que usted dice maldita prostituta, lo metiste a tu casa. Yo compartí esto en, la, en, la, en casa profética, pero te lo voy a contar. Yo estaba clamando por Honduras y le dije al Eterno, que, que tuviera misericordia. Y sabes que respondió el Eterno. Son blasfemos. Maldicen la tierra. Todo lo que sale de sus bocas es maldición. Maldicen su presidente. Maldicen la tierra. Este país de que no sirve para nada. Todo eso está sembrando. Y eso es lo que sale de la tierra para arriba. Mucha gente a mí me pregunta: Bacheva, tú por qué oras y por qué pones en tu mesa de Shabbat al presidente Trump? Primero, porque es mi presidente. Y segundo, porque en esta tierra vivo. Y el libro de Romanos me lleva a orar por mis líderes. Y dice la palabra. Que él pone y quita reyes. Entonces, ¿qué hago? Lo honro, porque es la decisión de Dios. Toda maldición, toda maldición, y después van a orar. Padre bendice, mira, padre, la situación. No, 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 no. No te escucha. Porque el oído está contaminado, sembraste una semilla mala y lo que sale de tu boca huele a estiércol. Si hablas mal del que te impone manos, todo lo que tienes encima es contaminación. ¿Cómo bachebas? Sí. Si hay algo peligroso, algo bien peligroso, es eso. Ya no te es de bendición, salte de ahí y te a otra. Ay, es que yo estoy ahí, hermanita, pero yo no le creo nada, 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 nada. ¿Y qué hace ahí? Y cada vez que lo difamas y cada vez que hacen la shonjara, y cada vez que hace chisme cuando él levanten las manos, hermano, vamos a adorar. Él hace esto y él une cielo y tierra. El altar es un canal donde el adorador une cielo y tierra, aunque sea un carnal. Si es carnal y lleno de pecado, trae el infierno al altar. O sea, lo que sea que esa persona sea, tú difamando sin tú saber, eso te cae encima. ¿Qué te importa? No te es de bendición, vete de ahí. No, no, no bendice tu vida. No, no estás, no, no te sientes bien. Deja de chismear y vete de ahí. Todo lo que maldices, todo, todo, eso se va a yo antes me ponía muy triste cuando a mí me insultaban. Muy triste. Todavía hay algunas cosas que me duelen mucho. Pero un día el rabino me enseñó. Todo lo que a ti te dicen, eso se rebota para atrás. Niñas menores de 12. Niños menores de 13. Todos los insultos ella abren en su casa, en, en su atmósfera espiritual eh, eh, la, la apertura para todo, todo lo que te dijeron. Entonces fíjate cómo han cambiado las cosas. Que cuando me insultan me da una lástima y voy a ver si tiene familia. Y yo me meto a su perfil y yo veo que tiene y me da compasión. No es que no me duela, cambió el concepto. Porque sé que eso que él me, ella me está diciendo a mí se va para atrás. Eso que él me está diciendo a mí se le va para atrás. Y a veces me da una tristeza que están en la foto de perfil con la hija, con el hijo, la familia. ¿Quién era Jezabel? Prostituta. Perra, eh, ladrona, idólatra. Cuando tú le dices a una hermanita, porque no cree como tú, y va a tu iglesia, o es de otra iglesia, y tú le dices, que Jezabel, tú estás reuniendo todas las cosas que tenía Jezabel, lo que formaba el nombre Jezabel, tú lo estás uniendo y tú lo estás trayendo a balanza para tu casa. No sabes si es Elzabel. Quizás es una sierva de Dios. Simplemente que no se ve como tú. Cuando le dices Elzabel, lo que le estás gritando a ella se te va a retornar. Maldita, se te va a retornar. Todo lo que digas se te va a ir para atrás. Lengua diabólica, difamación y chisme. Vale la pena. Vale la pena que yo no pueda escuchar la voz de Dios y tener una intimidad con el Eterno. Porque me meto en lo que no me importa. Vale la pena. Vale la pena. Que un alma errante, diabólica Venga a contaminarte el oído ¿Vale la pena? No vale la pena Y si de esos 1168 personas Que me están escuchando ahorita Dos o tres podemos entender esto Ya lo hicimos Hay gente Que va a venir No escuches nosotros tenemos muchas cosas que cambiar en nuestra vida para dedicarnos a estar escuchando cosas de la misma persona que después nos va a difamar. Nosotros tuvimos compasión al escucharle y tuvimos compasión porque sentíamos que de verdad venían dolidos y heridos y después se fueron a hablar cosas que no son. Vale la pena. ¿Vale la pena que permitas que cosas que ni tienen que ver con tu vida te dañen el oído espiritual? No vale la pena. Déjalos que hablen. Déjalos que digan todo lo que quieran. Pero tú no respondas nada. Porque a ti no te costa. Tú no viste nada. Ellos pueden decir algo. Pero a ti no te cuesta. Si hay que tomar una decisión, se toma la decisión basado a lo que se tiene. Pero yo no puedo decir más allá, porque no me cuesta. Hay veces hay que tomar unas decisiones. Basado a esas decisiones, es basado a lo que tenemos, ¿cierto? Y quizás voy a tener que tomar algunas, hacer algunos cambios. Porque hay un problema, porque hay una dificultad. Pero de ahí a opinar de algo que yo no sé, no me cuesta. Lo aprendemos hoy. Quizás hemos cometido mil veces errores en esa área. Esta noche, hasta mañana en la noche, tenemos 25 horas para corregir nuestro oído. El daño ya está hecho. Hablamos con gente incorrecta y escuchamos a gente incorrecta. Pero tenemos hoy, hasta mañana, 25 horas para corregir de aquí en adelante. El daño ya está hecho y no se puede arreglar. No hay manera de retribuir al agraviado. Es un pecado. Muy complicado. Fíjate esto que dice la Torah. La persona puede venir por un pecado que le cometió a Dios y recibe el perdón porque está arrepentido. Pero la persona que difamó, la persona que hizo chisme, la persona que habló sin saber, la persona que llevó y trajo todas esas cosas, eso no puede ser retribuido. El daño que causaste en una persona por una difamación y las lágrimas de esa persona brotando desde la tierra, no se puede arreglar. Te lo leí, que de la retribución se encargue el eterno. O sea, no está ni en manos de la persona a la que se lo hiciste. Ahora, dice el rabino, que si usted va donde la persona y le dice, perdóname, ese es un acto de mucha humillación, porque ¿quién se va a acercar a ti y te va a decir, mira, yo, <laughs> yo vine aquí y hablé contigo, llevé y traje? Nadie va, eso es muy difícil. Nadie va a llegar donde te va te va a decir, mira, yo hablé mal de ti, yo soy Juliana de tal y yo te hice esto y esto y esto y esto. Se compara que es el mismo acto de brujería, pero con la lengua. ¿Viste una persona que no es de tu agrado? ¿No te gusta cómo habla? ¿No te gusta cómo es? Desecha, la bloquea, la... Eh, no le hables. Haz cosas así. Pero no abras tu boca para difamarla o para dar una un, un, un opinión de ella. Porque vas a sufrir. ¿Mm? te sabe que la amo. Hoy es nuestro segundo día poderoso. Estaba esperando que las velas se acabaran para terminar la clase. Y ya terminó. Así que te dejo en paz. Eh, el orégano. Eh, si puedes tomar eh, té de, de, de orégano. Y este. Con clavitos de olor. Eh, con un poquito de ágave. Sería muy bueno antes de acostarte. Hoy será un día donde el Eterno ministrará nuestro oído, nuestra mente y nuestra boca. De ahora en adelante. Tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos, con quién hablamos, a quién metemos en nuestra atmósfera y qué opinamos. Dios nos quiere bendecir. Shalom, shalom. Salmo 5.